Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les damos nuevamente la bienvenida a este programa que hacemos desde el equipo de Radio Encuentro y en TV. Esta semana vamos a estar resaltando, como lo hacemos siempre, varios temas, pero vamos a tener un resaltado especial: el pedido de justicia por Lucas Muñoz y por tantos otros jóvenes que en nuestra provincia han sido desaparecidos, asesinados y cuyos crímenes permanecen todavía impunes. Hoy hubo una marcha por las calles de nuestra ciudad. La familia de Lucas recibió el apoyo de gran parte de nuestra comunidad y ese va a ser uno de los temas que vamos a estar resaltando en el día de hoy con un informe especial. Pero como lo hacemos cada semana, queremos compartir primero con ustedes un resumen informativo de algunos de los hechos que estuvieron pasando en estos últimos días. En esta semana nos vamos a dedicar al rubro gastronómico y hoteleros y además al rubro comercio. El seguro por desempleo es un beneficio que tienen las personas que han trabajado en blanco como mínimo por 2 meses y son despedidas con causa, lo que se llama causa justificada, o sea, reciben un telegrama de despido. Entonces ellos tienen el beneficio dentro de los 90 días después de recibido el telegrama de acercarse al ANSES para tramitar el seguro por desempleo. Lo que estamos trabajando en Viedma es una de las 5 jornadas programadas para recorrer toda la provincia y en sí es para clarificar concepciones con respecto a lo curricular. Con el Ministerio estamos trabajando lo que es el nuevo diseño curricular de nivel de educación inicial. Esto surgió a partir del Encuentro Nacional de Mujeres que se hace este año en Rosario, en octubre. Ya estamos organizándonos para viajar, pero en el medio surgen un montón de cuestiones que nos tocan a nosotras como mujeres y como comunidad, que también estamos organizando y acompañando. Mañana, 19 de agosto, 18 horas, en el microcine del Cursa, se va a dar una charla concientizadora. Quien quiera saber lo que es el síndrome uroémico hemolítico, bienvenido sea, es abierto a todo público. La habilitación que hoy detenta el casino, que vence en diciembre de este año, está ajustada a la norma, cumple en todos sus requisitos con la ordenanza que aplica a habilitaciones. Esta ha sido una semana marcada por el paro de los docentes. Miércoles y jueves sin clases en muchos jardines, en muchas escuelas de nuestra provincia. Las trabajadoras y trabajadores de la educación cumplieron 48 horas de paro y en el día miércoles marcharon representantes y trabajadoras y trabajadores de distintas localidades por las calles de la ciudad de Viedma para que el gobierno oiga su reclamo. ¿De dónde sos? De Chichinales. Bueno, ¿por qué viniste a participar a esta marcha? Porque creo que bueno, la causa por la que estamos hoy marchando es justa. Creo que hay muchos lugares en donde las condiciones para trabajar todavía no están o no existen y se da un discurso y en realidad la realidad es otra. Somos de Conesa, vinimos 16 a la marcha. Si no tenemos una respuesta esta semana, seguiremos la otra después de un congreso. Las cosas han aumentado y bueno,
ya no se puede vivir con el sueldo que tenemos en este momento. Puntualmente de Cipolletti, nosotros estamos muy sensibilizados por un sumario que le ha caído a una compañera supervisora por haber denunciado un montón de falencias, y de esta manera el gobierno ha querido adoctrinarnos y nos ha hecho un sumario a esta compañera supervisora, ¿verdad? Fue quien denunció todos los chicos que están en Cipolletti sin banco en los jardines. Soy de General Roca y vine porque no solo es por un aumento salarial, sino por las condiciones dignas de trabajo en las que estamos desarrollando nuestra tarea habitualmente. Decíamos en estas dos jornadas de lucha que miles de compañeros íbamos a estar en la calle hoy en Viedma. Aquí estamos demostrando que este paro, para lo que se hacen los distraídos, que es para Alberto, para la ministra de Educación, para Macri, porque con fortaleza vamos a enfrentar lo que tengamos que enfrentar. Y no duden, compañeros, que si sale una medida la semana que viene, estamos de vuelta en la calle, nacionalizando el conflicto, porque todos los trabajadores vamos a luchar por la reapertura salarial. Nosotros somos de Seccional Balcheta, tenemos un gobierno bastante autista en este momento, ya que no reconoce los aumentos, los tarifazos, y con engaño nos quiere decir que no hay dinero para los sueldos. Consideramos que sí hay dinero, está mal distribuido, que tiene que ser mejor repartido para los trabajadores. Bueno, nosotros vinimos con la delegación de Bolsón, pero somos de un paraje, de una localidad cercana llamada Ñorquín. Docente de escuela primaria, trabajo en una residencia donde albergamos chicos de los parajes cercanos a Ñorquín. De esto trabajo, esto es lo que amo y es lo que quiero seguir haciendo. Y quiero que mi patronal, el gobierno, me lo permita hacer con dignidad. Esta marcha fue el día miércoles y ya el jueves se definió a nivel nacional un paro de maestros que se va a cumplir el próximo 24 de agosto. En el caso de la provincia de Río Negro, sucede algo que pasa en la mayoría de las provincias, ¿no? Los gobiernos están con una postura muy firme de no reabrir las paritarias, una postura que además está totalmente en funciones con lo que ha definido el gobierno nacional y el Ministerio de Educación a nivel nacional. Con lo cual, la próxima semana tendremos otro día sin clases y hay que ver qué pasa, cómo continúa, si los trabajadores de la educación resignan o endurecen su lucha. Pero vamos a pasar ahora a otro de los temas que queremos resaltar. Un tema que seguramente no lo viste en muchos otros medios de comunicación, un tema que para nosotros es realmente destacable. Se realizó el Parlamento de Naciones Originarias en Bariloche el pasado fin de semana, culminó el día lunes, feriado, con una movilización por las calles de Bariloche. Participaron integrantes de algunas de las comunidades mapuche de aquí, de nuestra zona, que a la vuelta nos contaron cómo estuvo ese Parlamento de Naciones Originarias. La marcha que se dio, la cantidad de hermanos que participaron ahí y la profundidad de los temas que se tocaron, yo creo que esto va a impactar fuertemente en la vida política, digamos, de por lo menos de nuestra región. Es así, nos vamos encontrando, nos vamos reconociendo y vamos fortaleciéndonos mucho. Y estos encuentros, esa marcha que hubo hoy se notó. Y estamos acá y nos estamos fortaleciendo y estamos cada vez más presentes y estamos con mucha fuerza. Y eso es lo que yo quiero transmitir a la gente, de que nosotros estamos acá. Por ahí agregar que hay un documento que va a estar finalizándose en estos días, porque hubo un funcionamiento en distintos grupos, hubo cuatro grupos que analizaron varios puntos, digamos, entre ellos estuvo territorio, institucionalidad,
la criminalización, y varios otros temas que estuvieron en debate. Y bueno, todo eso hoy se está tratando de hacer una síntesis para tener un documento final que va a estar en estos días, creo que entre un par de días más, mañana o pasado ya va a estar, inclusive se fijó algunas posiciones en ese parlamento, que fue la solidaridad y el rechazo al pedido de extradición del Peñi Facundo Wallace. Asimismo, en el tema de algunas leyes que se han sancionado ahora, el decreto del Gobierno Nacional, el 820, que tiene que ver con la extranjerización de la tierra, que nuevamente vuelve a poner en peligro gran parte del territorio. La invitación a todas las personas que quieran sumarse para que vean los trabajos que estamos realizando, en lo que participamos, lo que queremos realizar. Y bueno, que se suman ideas también, porque es lo que nosotros estamos buscando, aunar todo lo que es nuestro pueblo también. Y ahora vamos a resaltar lo que anunciábamos al principio. Pedido de justicia por Lucas Muñoz en nuestra ciudad, aquí en Viedma, hoy por la mañana. Fue un pedido de justicia por Lucas, pero hubo familiares de muchos otros jóvenes que fueron desaparecidos y asesinados en nuestra provincia y cuyos casos todavía permanecen impunes. Nos íbamos encontrando con familiares de José Codina, de Daniel Solano, de Atahualpa Martínez Vinaya, de Karen Álvarez y de algunos otros familiares, ¿no?, de algunos casos que parecieran, desde el poder, querer condenarlos al olvido. Hoy estuvieron presentes en los carteles, en los gritos, en los pedidos de justicia. La marcha recorrió varios edificios públicos elegidos no al azar. El primero que se visitó, la sede de la Jefatura de la Policía de Río Negro, hacia donde se señala con más fuerza la responsabilidad por la desaparición y el asesinato de Lucas. Pero también la marcha fue hasta la sede del Ministerio de Seguridad y Justicia. Se pidió con claridad y con firmeza la renuncia del ministro de Seguridad, quien debiera ser el jefe de la policía. También se marchó a la legislatura y al Poder Judicial, donde finalmente la familia de Lucas y también de José Codina fueron recibidos. Sinceramente me llegó el dolor de nuevo al cuerpo. No creí que es tan fuerte esto. Yeah.
Y al finalizar la reunión con autoridades del Poder Judicial, se realizó una conferencia de prensa aquí en nuestra casa, en la sede de Radio Encuentro y en TV, y por eso esta semana decidimos, en lugar de la habitual entrevista que compartimos aquí en nuestro estudio, poder acercarles lo que fue esta conferencia de prensa que se realizaba el viernes pasadito al mediodía. Bueno, nos recibió el juez y le planteamos cada uno de los familiares la situación en la que estábamos viviendo, el motivo de por qué llegamos hasta donde llegamos hasta hoy, y en algunos casos eran días, meses, otros casos son años sin resolver. La situación es una, ¿no? La impunidad y el hecho de que no se haya resuelto la situación de cada uno de los de las personas que están desaparecidas o han aparecido en las peores condiciones. Se le planteó, se le dijo que esto tenía que cambiar, que hay que hacer un cambio en la plana mayor, porque lo que pasó en Bariloche, mucha gente lo sabía, que la corrupción estaba, pero tuvo que pasar este caso, este hecho, que hayan matado a un efectivo de la policía para que se den cuenta realmente que ya está instaurada en Bariloche. Y que pero no solamente en Bariloche, ¿no? Esto es en general. Por eso mismo se le pidió que desde su lugar, desde su puesto de trabajo, a ver qué puede llegar a hacer él, ¿sí? como juez de acá de la Cámara. Nos garantizó, sí, que se iba a trabajar de la mejor manera y se iba a sanear la policía, porque lo que uno no quiere es manchar de esta manera la institución, pero sin desmerecer a la gente que trabaja por vocación, a policías que trabajan por vocación, este hecho ya mancha la institución. ¿Ustedes tienen alguna hipótesis de lo que pasó? Sí, las hipótesis fueron la que manejamos en un principio. Mi hermano escuchó algo o sabía algo, y la única manera de callarlo era pegarle un tiro en la cabeza, así como apareció. Por el ministro no esperaba, yo de mi parte no esperaba nada, porque se hizo presente al séptimo día de haber desaparecido Lucas, haciendo alarde de que ellos ponían a disposición todas las herramientas, tenían plena confianza en la policía, y eso demostró totalmente lo contrario. Cuando aparece el cuerpo de Lucas, él estando allá, no da la cara, no aparece. Se vuelve a Viedma sin ni siquiera mandar un mísero mensaje como para compadecerse, ¿no? Al menos y dar un mensaje de aliento a la familia. Nunca estuvo presente. Una ausencia terrible por parte de efectivos de la policía de la Regional Tercera de Bariloche y por parte del gobierno, en este caso por el ministro de Seguridad, Gastón Pérez Esteban. ¿Ustedes creen que este caso está relacionado con el caso Bravo? Hay muchas hipótesis y muchas coincidencias en cuanto a cómo aparece el cuerpo, de qué manera, de que justo se rastrilló ese lugar y aparece después el cuerpo tirado. Después, justo el caso de la piba esta, aparece cuando mi hermano estaba de guardia. Él llevó a cabo los rastrillajes, él llevó a cabo los operativos de allanamiento. Por ahí hay muchas coincidencias y no se descarta el hecho de que esté vinculado con Micaela y con el entorno en donde ella estaba y lo que pudo haber pasado con mi hermano. Ustedes dicen que recibieron información, datos. ¿Era de gente de la policía o cercana a la policía? Era tanto de gente común, un civil como cualquiera de nosotros, y también efectivos de la policía. Lo que se vio y lo que se notó y lo que se palpitaba era el miedo. Había un miedo que estaba generalizado en Bariloche. Mucha gente decía, se acercaba, o un mensaje de texto o una llamada telefónica diciendo datos sobre dónde pudo haber estado, quiénes podrían haber estado involucrados en el caso de Lucas. Y cuando se nos acercaban efectivos de la policía, lo primero que decían, no digas mi nombre, no digas dónde trabajo.
comenzamos a ver las personas involucradas y empezamos a investigar y salieron nombres que en este caso tenían algún tipo de vinculación con el caso Solano, el caso del oficial Irusta, que si bien quedó absuelto, pero fue investigado por plantar pruebas, y en el caso de Lucas, si bien él ingresó al domicilio por una cuestión de amistad, que lo que siempre decimos, no ponemos en tela de juicio su amistad con Lucas, pero él siendo oficial, subinspector, ya tiene un trayecto en la policía y sabe que no puede ingresar al domicilio sin una orden. Son por ahí pasos similares a los del caso Solano, en donde se lo absolvió, pero en este caso se lo está incriminando por algo parecido, por o sacar pruebas o ingresar a un domicilio sin órdenes, justo el hecho de que aparezca otro integrante de la policía que también está involucrado con el caso Solano, en el caso de Mireles, también nos hace ruido el hecho de que, más allá de la distancia, la vinculación de el tema de la droga es el tema que más se maneja, ¿no? Por el hecho de cómo ingresa, de dónde y cómo se distribuye en Bariloche. ¿Confían en el fiscal? En el fiscal no. Yo personalmente no, por las últimas diligencias que se llevaron a cabo en Bariloche, la tardanza con la que él manejó la situación, puso como un paño frío en todos los datos que nosotros le llegábamos, se filtró información, se salió el nombre de uno de los testigos encubierto o testigo protegido, salió de fiscalía y se le escapó, o casualidad, al fiscal Gobeto. Por eso que se presentó el día de ayer una recusación, ¿verdad? Hacia el fiscal. Si eso lo va a determinar el juez Campana, si hace mención a eso o no. Un caso puntual, se tomó 2 días para hacer un allanamiento y el día anterior los medios se enteraron de que se iba a hacer ese allanamiento en tal lugar. No podemos comprender, ¿no?, que hayan matado a un efectivo de la policía en complicidad con miembros de la misma policía. Pero bueno, estamos acá simplemente para agradecer que hoy hubo una masividad de gente, ¿sí? Mucha gente salió y se solidarizó con los familiares que estamos acá presentes, porque cada uno siente que no está seguro, no hay seguridad en cuanto a dónde estamos, a dónde vivimos, y eso se ve, se palpita, ¿no? Se ve, y por eso vamos a seguir peleando, vamos a seguir luchando y no vamos a bajar los brazos hasta encontrar a los culpables y que paguen como tienen que pagar.